Un saludo a toda la teleaudiencia, especialmente al personal de mi oficina que se lo prometí. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy común en nuestras oficinas, tal vez una de cada 10 pacientes que se ven en la oficina vienen por quejas que atañen a la vejiga. La infección de vejiga o la famosa cistitis, muy común, aproximadamente 20 millones de visitas a las salas, a oficinas y a salas de emergencia en Estados Unidos al año. Usualmente, de 20 a 40% de las mujeres van a tener por lo menos una infección de orina o de cistitis a través de su vida, y hasta un 20% pueden tener más de una. Hay muchos factores que tienen que ver con la alta incidencia de esta condición. Como ya les dije, la cistitis ocurre en mujeres y hombres y niños. Puede ocurrir en cualquiera, pero es mucho más común en mujeres de edad reproductiva. Por eso es que nosotros los ginecólogos nos envolvemos junto con los urólogos en el manejo de estas condiciones. Hay cistitis o infecciones de vejiga no complicadas, hay infecciones de cistitis complicadas hay recurrentes. Y esto ocurre por muchos factores que vamos a estar discutiendo prontamente. Les invito a que cualquier pregunta que tengan se las contestamos. Así que hagan sus preguntas y en cualquier momento interrumpimos y contestamos las mismas. La infección de orina tiene varios síntomas. Es el famoso dolor al orinar. Tiene también urgencia, frecuencia, este dolor suprapúbico. El paciente orina por poquitos, muchas veces se levanta 4 o 5 veces, nocturia, y usualmente no puede vaciar la vejiga bien. Estos usualmente son los síntomas más comunes que presentan a la paciente. También puede haber otros síntomas que pueden ser más controversiales o que nos hacen ver que la condición puede ser más severa, tales como fiebre, dolor en la espalda, escalofríos. Ya eso puede indicar que la infección en las vías urinarias ha subido al tracto genitourinario alto o al riñón. También algunos pacientes presentan la variedad de la cistitis hemorrágica y presentan con sangrado, un sangrado que a veces no pueden distinguir entre un sangrado anormal vaginal o un sangrado en la vejiga. Estos son básicamente los síntomas de esta infección. El diagnóstico básicamente se hace con el historial y el físico. Básicamente el paciente viene a la oficina o va a una sala de emergencia y le explica estos síntomas al médico. Y usualmente nos ayuda una infección, un urinálisis. El urinálisis característicamente tiene glóbulos blancos altos, puede tener unos nitritos y proteínas altas. No necesariamente en ese orden, pero eso es lo que buscamos. También es de muy buena utilidad el tener el uso de un cultivo de orina. Desgraciadamente los cultivos de orina pues toman un poco más de tiempo y el tratamiento debe ser inminente y no se debe retrasar el tratamiento a la espera de ese cultivo, a menos que la condición no sea recurrente. Así que básicamente ya tenemos cómo llega el paciente, ya hacemos el diagnóstico con un urinálisis, con el historial. Hay otras condiciones que predisponen a esas infecciones de vejiga, tales como pacientes inmunosuprimidos, pacientes que han sido hospitalizados y se les ha puesto el famoso folio, el catéter, y pacientes de edad avanzada y con condiciones crónicas, tales como diabetes.
estos pacientes están propensos a tener también la complicación más severa de la cistitis, que son las famosas urosepsis, que a veces pueden causar hospitalizaciones prolongadas con uso de antibióticos ya intravenosos. Básicamente, el manejo de las infecciones de orina o la cistitis requiere el uso de antibióticos. Básicamente, la primera etapa en pacientes no complicados es el uso de antibióticos. Usualmente, este uso de antibióticos ha sido materia de mucha controversia en los últimos años, porque usualmente la bacteria que produce estos problemas, muchas de las bacterias que producen este problema, han desarrollado mucha resistencia a estos antibióticos. Y hemos visto una gama de recomendaciones de las diferentes agencias de uso de diferentes antibióticos. Actualmente, para cistitis no complicadas, en pacientes no complicados, usualmente estamos recomendando una sulfa que se llama Ceftra y otra nitrofurantoín como primera línea en pacientes con cistitis no complicada. Han habido una gama de antibióticos que se han usado profilácticamente, pero actualmente esa es la recomendación a iniciar pacientes no complicados en esta terapia. Usualmente ahora estamos teniendo referencia a usos de tratamiento más cortos. Antes se empezaba estos pacientes en tratamientos de 7 días o más, de 7 a 10 días, han ido bajando y ahora cursos cortos de 3 a 5 días sabemos que son igual de beneficiosos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Acuérdense de hacerla. Ok, me pregunta una paciente si siempre que hay cistitis hay dolor urinal y siempre que hay dolor urinal hay infección. Ese es el día, usualmente. Cuando hay dolor urinal, ese síntoma se llama disuria. La disuria puede ser causada por un sinnúmero de condiciones. Usualmente, lo más común es sí, es una cistitis. Pero el médico tiene que hacer una evaluación y descartar también otras condiciones. Así que vamos, siempre que tenemos una paciente con dolor urinal, vamos a pensar en cistitis, vamos a hacer ese examen físico, vamos a hacer una urinálisis y el médico va a llegar a la conclusión si es cistitis o no. Pero hay otras condiciones también que pueden producir disuria o dolor urinal que no necesariamente son la infección de orina. ¿Cuáles podemos considerar? Pues mire, el paciente que está bajando una piedra del riñón puede presentarse con disuria también. El paciente, paciente con posmenopáusico que tiene mucha atrofia vaginal, infecciones del área vulvar o periuretral también se pueden presentar con esos tipos de dolores. Así que es bien importante diferenciar el síntoma de otras condiciones. Ese diagnóstico diferencial basado en el examen físico y basado en el urinálisis es el que el médico debe tomar la decisión de qué tratamiento y quién es el que causa qué. Así que básicamente, usualmente los microorganismos, el más común, 90%, cuidado si más, es el E. coli. Este patógeno, E. coli, usualmente está en el área periuretral
y en el área vaginal, en las afueras. Usualmente él anda por ahí por diferentes razones, porque esto es un patógeno común del sistema gastrointestinal. Así que es sumamente importante que todas las terapias que nosotros y todos los tratamientos básicamente vayan dirigidos a ese aeróbico gran negativo que es E. coli, porque ese es el mayor patógeno. Hay otras condiciones como Klebsiella, Proteus y otros organismos que también, estafilococos, que también pueden producir este tipo de infecciones de vejiga. ¿Okay? En el hombre también se puede presentar dolor en la espalda, como en la mujer también, mucha sensación al orinar. Y pues básicamente todas las terapias están dirigidas a estos organismos, casi siempre son gran negativo aeróbico, flora, y se considera flora entérica. Así que eso es sumamente importante. Nosotros tenemos unas variantes que van mucho al ginecólogo, y es esta paciente recién casada que va a su luna de miel y tiene lo que se conoce esta cistitis postcoital. También es otra de las variantes de la cistitis. La cistitis también se pueden ver después de las relaciones. Y básicamente pueden arruinar una luna de miel. Básicamente hay que tratar de evitar. Otra de las cosas bien importantes es que estos organismos que ustedes mencionaron y que yo mencioné, acabo de mencionar, pueden ganar acceso a las vías urinarias altas y ya entonces pueden llegar hasta el riñón y causar la famosa pielonefritis, que ya entonces es una de las variantes o una de las complicaciones de esta cistitis que no fue tratada, no fue diagnosticada adecuadamente y subió el organismo y llegó al riñón. ¿Qué pasa? Cuando esto ocurre, se ve afectada la función renal, ya el paciente está más séptico, está más enfermo y casi siempre, si está inmunocomprometido y tiene otros síntomas más constitucionales, como fiebre y dolor en el flanco, pues estos pacientes muchas de las veces se admiten al hospital para darles antibióticos parenterales. Esa es otra de las condiciones que son bien importantes, la pielonefritis aguda, que es la que. Sí, me hacen una pregunta, Catherine, bien importante, que es que un sinnúmero de infecciones de orina pueden desaparecer solo. Algunas de ellas, si usted se mantiene bien hidratada, va con frecuencia al baño, se limpia bien y tiene su sistema inmune adecuado, su cuerpo puede batallar esta infección sola y muchas de ellas se pueden ir solas. Es cuando ese organismo entra a la uretra. ¿Y por qué es más común en mujeres? Es más común en mujeres, sí, simple y llanamente, porque la uretra de la señora es usualmente aproximadamente 3 centímetros, es muy corta. Y este organismo se encuentra casi siempre en el área periuretral. Por eso es que enfatizamos, ustedes lo han oído, enfatizamos casi siempre en que se limpien de adelante hacia atrás, que tomemos mucho líquido, que vaciemos bien la vejiga, que vayamos frecuente. Hay algunas autoridades que recomiendan que aunque una señora no sienta el deseo de orinar, que por favor cada 4 a 6 horas procure vaciar su vejiga. ¿Por qué? Porque la orina a 37 grados, 37 grados es un buen medio de cultivo. Y por eso en algunos pacientes
Este tipo de infección es bien recurrente y puede causar muchos problemas. También tenemos, y a mí me encanta, todos los que me conocen saben que me encanta hablar sobre la cistitis por atrofia vaginal. La cistitis por atrofia vaginal, antes nosotros pensábamos que la vejiga no era un órgano más, pero recientemente hemos encontrado en los últimos años que también tiene propiedades cuando bajan las hormonas de la menopausia, cuando ya está el paciente en menopausia, esa área se pone atrófica y un curso pequeño de hormonas locales puede ayudar mucho a los síntomas de disuria, frecuencia. Otro síntoma bien importante que se me olvidó mencionar es que también las infecciones de orina, la cistitis, también es una de las causas más comunes de incontinencia urinaria. Eso es sumamente importante. Este paciente que de momento está bien, es joven, de momento empieza a tener dolor al orinar, que empieza a tener molestia suprapúbica y de momento pierde la continencia urinaria y empieza a liquear orina. Usualmente no es que la vejiga esté bajita, es que tiene un componente de infección de cistitis. Y básicamente eso es lo que son. Está colonizada con unos uropatógenos y usualmente cuando si le damos un curso de estrógeno local, vemos que el paciente entonces mejora y puede disminuir la incidencia de infecciones de orina recurrentes. Diciendo esto, me pregunta alguien que si la cistitis puede causarme cáncer de vejiga. No se ha visto que la cistitis pueda causen cáncer de vejiga, son otros factores, pero definitivamente el problema con las cistitis recurrentes es que puede esconder y puede, o sea, disfraza y podemos entonces fallar el diagnóstico de un cáncer de vejiga pensando en que tenemos una infección de orina, tratarla de nuevo y fallar ese diagnóstico. Vaya la aclaración, gracias por la pregunta que me han hecho, porque es bien importante recalcar que después de más de 2 a 3 cistitis en un año, es sumamente importante que especialmente mujeres de cualquier mujer vaya a su urólogo para que le evalúen su vejiga por dentro. Usualmente lo vemos un poco más en edad avanzada, pero si usted tiene infecciones de cistitis recurrentes, por favor, hay que ser evaluada por un urólogo que es el que le va a mirar esa vejiga y puede descartar entonces algún tipo de lesión premaligna o maligna. Usualmente, gracias a Dios, la incidencia de cáncer de vejiga no es tan alta, pero sí es bastante común. Otras consideraciones que tenemos recientemente y como dato anecdotal, recientemente se está evaluando una vacuna para la cistitis. Así que eso está en el pipeline de nuevos tratamientos para cistitis. Esperamos que si se puede resolver eso, pues tengamos una vacuna que pueda disminuir la incidencia de esta condición que es tan común. Usualmente, acuérdense, aproximadamente 10 millones de visitas al año en la nación americana. Me preguntaron sobre la cistitis postcoital y básicamente
Cuando tenemos cistitis poscoital y es recurrente, básicamente muchas autoridades lo que están recomendando, aparte de la higiene, de que se orine antes y después de la relación, que se esté bien lubricado el momento del coito, también se está recomendando en algunos pacientes donde esto puede ser incapacitante, se está recomendando el uso postcoital y algunos lo recomiendan hasta precoital de un curso pequeño de antibióticos. Por ejemplo, damos nitrofurantoína, para un ejemplo, se le da una dosis después de la relación y una dosis al otro día. Y estudios dicen que puede darla antes de la relación y después de la relación. Unas dosis pequeñas y pueden disminuir la incidencia de esta condición que básicamente atañe a un grupo y afecta a un grupo de mujeres de edad reproductiva. Y básicamente es darle un curso pequeño, de una dosis pequeña de antibióticos. Obviamente, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque acuérdense que estamos exponiendo el antibiótico, lo que hace es que baje esa colonización y entonces, pues, no le dé tan fuerte. Sí. Alguien me pregunta sobre la nitrofurantoína, que es un medicamento muy fuerte y es verdad. La nitrofurantoína y el Septra, los dos son medicamentos que son la primera línea de defensa hoy en día, son medicamentos pues, que caen muy, muy pesados. Acuérdense que si tienen problemas de alergia a las sulfas, pues tienen que notificárselo a su médico. Y si no lo tolera bien, eso es algo que usted tiene que discutir con su médico. Y hay otras alternativas que se pueden usar que son mejor toleradas. Casi todos los antibióticos que se usan en este tipo de infección tienden a caer un poco pesados al sistema gastrointestinal. Hay otra cosa que yo me gusta siempre enfatizar en mis pacientes, y es que muchos de los medicamentos, muchos de nosotros, muchos de mis pacientes, cuando van, ya están tan acostumbradas al síntoma que a veces buscan ayuda de otro profesional. Por ejemplo, van a su farmacia local y le dicen: Mira, tú me puedes resolver, tú me puedes dar alguito. Eso, pues el profesional de farmacia tiene todo su derecho profesional de hacerlo, no hay ningún problema. Pero siempre acordándonos que muchos de los antibióticos pueden también alterar en un momento dado la flora vaginal. Y a veces tenemos que también alertar al paciente de que estos medicamentos tienen otros efectos secundarios, aparte del que mencionamos ya, que es la molestia gastrointestinal, etcétera, etcétera. También podemos tener infección después de una cistitis. Usualmente el paciente me llega a mí: Doctor, me dieron un tratamiento para la cistitis, me siento mejor de la orina, pero ahora tengo un picor horrible. Y eso es básicamente que cambiamos la flora vaginal y tenemos que entonces bregar con esa otra complicación de los medicamentos. Los remedios naturales para la cistitis, pues me hacen esta pregunta, pues yo creo que son de las cosas más importantes. Tradicionalmente hablábamos del jugo de cranberry para mejorar la acidez en la vejiga. Pero últimamente esa recomendación ha caído un poquito de desuso entre las autoridades que hacen research. En mi experiencia clínica,
es que le viene muy bien y le refresca mucho y, no le, y voy a hidratar mejor al paciente. La hidratación es sumamente importante. La forma en que nos limpiamos es sumamente importante. Muchas autoridades hablan de tratar de evitar la ropa muy apretada y la ropa de fábrica sintética como las licras, etcétera, etcétera, por mucho tiempo, el calor. Todas estas cosas naturales son cositas que podemos modificar bien sencillas y podemos hacer algo muy bueno para evitar la incidencia de enfermedades de la vejiga. La hidratación, no aguante la orina más de 4 a 6 horas. Recientemente vi un artículo que hablaba que de mujeres de edad reproductiva, de todos los métodos que había que ellos preferían el uso de tampones, porque el uso de tampones disminuía un poco la incidencia de infecciones de orina en varios estudios. Así que también eso es otra cosita que podemos usar. Y son cosas que podemos hacer que no nos cuestan nada y podemos mejorar nuestra calidad de vida. Pues sí. Kevin me pregunta que si las infecciones de cistitis recurrentes, las infecciones de orina recurrentes son otro bebé. Usualmente los pacientes inmunosuprimidos, usualmente pacientes por ejemplo, a pacientes que están crónicamente con catéteres, paciente diabético, pues sí, la contestación que ven es sí. Si una persona da infección de cistitis recurrente, puede ser por otra condición, atrofia vaginal, inmunosupresión, condiciones crónicas del paciente pueden reflejarse como infecciones de orina. Y el peor de estos casos, lo peor, es que si tenemos esto y no lo diagnosticamos o no se evalúa adecuadamente, puede producir hospitalizaciones y puede producir condiciones serias como la urosepsis. Así que siempre hay que estar bien pendiente a estas condiciones. Muy buena pregunta. También me están preguntando, Katherine, que si después que se presenta sangrado es riesgoso. Pues sí, básicamente 10% de los pacientes con cistitis normal presentan la variante de cistitis hemorrágica. La cistitis hemorrágica, pues básicamente cuando lo miramos y vemos a estos pacientes, pues sangran y sangran tanto así que el paciente se cree que está sangrando hasta vaginal, porque ve las manchas y a veces ha reportado hasta pequeños coágulos. Es sumamente importante hacer el diagnóstico porque acuérdense que también les mencioné que pueden estar bajando una piedra de las vías urinarias. Así que es sumamente importante que hagamos esa diferencia entre si está sangrando por las paredes de la vejiga o si está sangrando porque está trayendo una piedra. Pues son dos condiciones completamente diferentes, pero que hay que diferenciarlas la una de la otra. También muchos pacientes posmenopáusicas llegan a la oficina nuestra preocupadas porque tuvieron un sangrado posmenopáusico. Cuando nosotros le hacemos la evaluación, documentamos que no es por la vagina y sí por la uretra. Y entonces ahí es que empezamos. Pero hay que entonces siempre también diferenciar de que no sea un sangrado posmenopáusico vaginal. Muchos pacientes pueden tener síntomas urinarios,
porque tienen un poco de resequedad, tuvieron relación, bla, bla. Hay un sangrado y no saben por qué es el sangrado. Y eso, para eso es que estamos nosotros, y nuestro examen físico nos ayuda a hacer esa diferencia, que es sumamente importante. ¿Hay alguna pregunta? La cistitis intersticial, ese es nuestro dolor de cabeza. Gracias por preguntarlo. Yo esperaba que Mari Carmen te felicite, porque pues, era la pregunta que yo no quería que me hicieran, pero bueno, la cistitis intersticial es el dolor de cabeza de todos nosotros los que bregamos con señora, porque es una cistitis crónica, persistente, y nosotros le hemos dado casi siempre, hemos agotado casi todos los recursos para dar diferentes tipos de tratamiento. Y aquí el problema es que las determinantes antigénicas de estas bacterias y se introducen en la parte. Usualmente la cistitis normal encontramos las bacterias en la mucosa de la vejiga. Pero la vejiga también tiene serosa y intersticio. Y como dice la condición, la cistitis intersticial, nosotros encontramos entonces que la bacteria entró a una capa más profunda de la vejiga. Acuérdense que la vejiga es sumamente finita, pero tiene una estructura muy compleja. Tiene su mucosa, tiene el intersticio y tiene la serosa. Cuando la bacteria entra a la intersticio, pues produce este tipo de infección. Hay muchas teorías de por qué ocurre, pero lo difícil es hacer el diagnóstico. Casi siempre es un diagnóstico de exclusión. Ya cuando nosotros hemos tratado todas las otras posibilidades, se la enviamos al urólogo y el urólogo hace ciertas pruebas específicas y llega a la conclusión de que tenemos una cistitis intersticial, y los tratamientos son completamente diferentes a lo que vemos convencionalmente. Muy buena pregunta. Una de las cosas que usualmente tardamos en diagnosticar, porque no se comporta como esta cistitis normal que responde. El paciente usualmente persiste y persiste con los síntomas. Muy buena pregunta. Me hace Marian una pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre la cistitis y la vaginosis? Pues la vejiga, la cistitis usualmente entra, el E. coli entra a la vejiga por la uretra. La vaginosis vaginal es ya un organismo que se llama Haemophilus vaginalis que entra a la vejiga. Usualmente los dos pueden producir síntomas urinarios. Usualmente la vaginosis bacteriana está acompañada de flujo y mal olor. A veces algunos pacientes con cistitis tienen mal olor a la orina, pero casi nunca eso es por la infección, casi siempre es porque están deshidratados, etcétera, etcétera. Pero la infección de la vagina, que es el otro orificio que se encuentra, está la uretra en la parte superior, está la vagina en la parte mediana. Y está en la parte posterior, está el recto. Esos son nuestros tres orificios que existen en el periné. La vaginosis bacteriana usualmente la tenemos en la vagina. Usualmente esto es un flujo amarillento, verdoso, copioso y usualmente tiene mal olor. Se trata completamente diferente, se trata con algunos otros antibióticos, algunas gelatinas vaginales y algunos antibióticos específicos para lo que se conoce como la gardenela vaginal. Así que muy buena pregunta, porque usualmente esa es parte del diagnóstico diferencial
de una cistitis. Muchos pacientes vienen, doctor, ay, tengo una molestia, tengo flujo, tengo mal olor. Pues entonces, nosotros vamos a chequear. Espérate, no veo el flujo, no veo. Vamos a chequear la orina, vamos a chequear esto. Y eso es sumamente importante. Otra cosa que me gustaría comentar es acerca, recientemente estoy teniendo en la oficina muchos pacientes que han sido recurrentemente tratados por infecciones de orina con orina sin cultivo. Hemos estudiado esto recientemente y las autoridades están recomendando que este paciente con factores de riesgo como el paciente inmunosuprimido, el paciente más anciano, el paciente con condiciones crónicas como diabetes, artritis, lupus, todos estos pacientes que pueden estar comprometidos en un momento dado y cuyo la incidencia de infecciones de orina es mayor, que si se le va a dar tratamiento recurrente, se haga con un cultivo. Porque muchas veces estoy viendo pacientes con alto riesgo, mucho alto riesgo para urosepsis y para condiciones serias de orina, que llegan con orinas no específicas para infección de orina y ya han recibido varios cursos de antibióticos empíricos que usualmente pues, nos hace la vida un poco más difícil porque entonces se nos convierte en una infección de orina parcialmente tratada. Y esa infección de orina parcialmente tratada es un dolor de cabeza para todo el clínico. Muy buena aclaración. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Algo que quieren saber de las infecciones de orina o de cualquier otra condición? El COVID todavía no se ha visto que es de infecciones de orina, así que en esa parte no. Algunos factores de riesgo que ya he mencionado al principio de la charla. Acuérdense que los pacientes de edad avanzada, los pacientes con obstrucciones de orina, por eso es que es bien importante orinar frecuentemente y no aguantar los orines, las pacientes con cálculo renal, los pacientes que han sido instrumentados, por ejemplo, ese paciente que fue y se operó, le dejaron un Foley 2 o 3 días, por eso en los hospitales estamos enfatizando mucho en no usar el Foley y los catéteres de orina lo menos posible, porque son una gran fuente de infecciones nosocomiales. Y usualmente acuérdense que las bacterias que tenemos en el hospital son un poco más resistentes a los antibióticos que los pacientes que padecen de nefropatía en los riñones, pacientes diabéticos, pacientes con anemia cíclica, anemia trepanocítica, y algunos cánceres y pacientes con quimioterapia también son. Me pregunta Joan cuáles son los síntomas principales de la cistitis. Ya los mencioné pues, al principio. La disuria, que es el dolor al orinar. Frecuencia, va mucho al baño. Urgencia, cuando tratas de orinar, no puedes orinar. Esos son básicamente, y puedes tener entonces otros que ya significa que es un poco más severa, como el sangrado, dolor en la espalda y en el flanco y escalofrío. Todos esos son síntomas que puedes tener. Sí, buenas tardes. Carolina me dice que tiene un poco de infección afuera y que tiene ardor. Básicamente, eso pues ya es un indicio de ya una infección de la vulva. Usualmente vemos
en la vulva, puede haber picazón, puede haber otras condiciones que pueden producir que cuando caiga la orina dé mucho ardor, pero no necesariamente le orina al orinar, no le arde al orinar. Así que yo, para estas cositas, pues se usan varias cremitas que tengan un antihongo y que tengan un poquito de esteroide. Así que puedes usar eso, ya cualquier cosita. Eso es sumamente. El diagnóstico diferencial, muchos pacientes recientemente, hay que acordarse, y no he mencionado, es importante la visita a su o a su médico, porque hay muchos pacientes recientemente que se están presentando con ataques agudos de herpes y en un brote primario de herpes, el síntoma que más molesta a ese paciente es el ardor al orinar. Muchos pacientes que llegan, doctor, tengo una infección que no puedo aguantar, tengo demasiado dolor, no puedo orinar. Y cuando nosotros los examinamos clínicamente, tienen una infección aguda, o lo que conocemos clínicamente como un herpes primario. Así que eso es otra de las consideraciones que tenemos que ver cuando tenemos estos síntomas. Por eso es que es tan importante la visita a su médico de cabecera o la visita al profesional que usted escoja para ese evento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no tenemos más ninguna pregunta, eso era todo lo que le tenía que decir por hoy. Le damos las gracias a la Revista Salud y que me inviten para otro próximo programa. Así que si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Estoy en mi nombre es el doctor Ángel Gelpi, ginecólogo en práctica privada en el pueblo de Manatí. Y estoy a sus órdenes en la oficina 209 del Doctor Center Hospital. Por aquí hay una preguntita a última hora. Dori, ¿qué puedo hacer? Tengo infecciones urinarias de 3 años. Eso ya se conoce como la infecciones recurrentes de que hablé, y hay que hacerte una evaluación completa. Y acuérdate que si tú me dieras a mí y me das a escoger, yo preferiría que, como ya llevas 3 años en esta condición, debes ir directamente al urólogo para que el urólogo le mire directamente esa vejiga y de ahí entonces partir, porque la recurrencia es sumamente importante. Acuérdate de lo que yo dije, que después de 3 infecciones en un año, 2 a 3 infecciones en un año, es bien importante esa evaluación de ese urólogo para que el urólogo pueda hacer una evaluación directa a esa vejiga y mirarla anatómicamente por dentro. Así que muchas gracias.